Buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo, casi un mes sin subir nada, así que primero que nada les pido perdón. Que nada, estuve con mucho trabajo, adelantando trabajo para poder irme de vacaciones, que hace años que no me tomaba vacaciones, así que nada, pasaron muchas cosas, también me mudé, pero bueno, ya estamos de nuevo. Así que hoy les quería traer esto que hice por mi cuenta porque quería hacerlo y no encontraba tutoriales de cómo hacerlo, entonces lo hice como funciona en la vida real. Es un espejo infinito de estos, como en atrás no tiene nada, pero acá se ve como con profundidad. Es una pavada hacer, así que empecemos. Yo lo hice redondo, pero lo voy a hacer cuadrado en el tutorial. Es el mismo procedimiento, pueden hacerlo con la forma que quieran. Voy a añadir un cubo, voy a tocarle estas dos caras, las voy a achicar con SX y le voy a dar a la P y separar selección. Ahora sí, vamos al modo objeto. Tenemos las dos caras separadas, que voy a entrar al modo editar, voy a seleccionar otra y las voy a volver a separar. Entonces ahí tenemos las tres caras separadas. Sería el marco, el fondo, que va a ser el espejo, y la parte de adelante, que es un vidrio transparente, que también refleja. O sea, es un vidrio espejado, digamos. Bien, ahora voy a seleccionar esta parte, la voy a duplicar con Shift D y voy a tocar clic derecho para que se pegue ahí mismo. Y vamos a editarla, le voy a poner un modificador de Solidify. Le voy a dar un poquito de grosor, ahí no tanto. Y la voy a escalar en el eje X. Esto va a ser las luces, van a ser las luces, perdón. Voy a hacerles 10 cortes al costado. Y vamos a eliminar estas caras. Voy a eliminar estas caras también, suprimir y la F para seleccionar las caras. Y ahí ya me quedan estos cuadraditos que van a ser las luces. Obviamente pueden darle la forma que quieran y pueden poner la cantidad que quieran. Y vamos a aplicarle un mirror en el eje Y. Y ya que estoy, voy a darle a Shift D para duplicar. Y lo voy a girar. Voy a darle clic derecho y convertir a mesh. Así se aplican los modificadores. Y seleccionando las dos con Shift, voy a tocar Control J y las unimos. Bien, ahora solo falta darle el material a las cosas. Voy a darle un Solidify al marco también, con el offset hacia afuera. Bien, ahora la tapita la queremos poner pegada al marco, así que acá vamos a seleccionar Snap to Vertex. Y con G, X, mantenemos Control y se une al vértice este. Y lo mismo con la parte de adelante. Así que ahí ya tendríamos nuestro espejo armadito. Ahora solo falta darle los materiales. Vamos a seleccionar la parte que sería de atrás. Vamos a darle nuevo material. Le voy a poner a este espejo. Tenemos que subirle el metallic a 0.9, bajarle el roughness y subirle la transmisión. Después, para el de adelante va a ser lo mismo, así que selecciono acá, lo duplico tocando un numerito. Puedo ponerle espejo adelante y vamos a bajarle el metallic a 0, roughness 0 y bajarle el alfa un poquito a 0.9, por ejemplo. El marco puede ser cualquier material, yo le voy a dar un material oscuro. Y faltaría seleccionar las luces y vamos a darle emisión, el color que quieran. Vamos a poner un rojo, por ejemplo, y más o menos 20 de fuerza. Y ahora sí, nos vamos al Viewport Shading. Ahora vamos a modificar un par de cosas, pero ya más o menos debería estar andando. El color de fondo lo pueden poner oscuro, así se ve mejor, como ustedes quieran. Yo lo dejo más o menos ahí. Tienen que estar en Cycles para que funcione, si no en Eevee no se va a ver nada. Vamos a modificar esto. Esto no sé si los dije. El IR hay que bajarlo a 0 en los dos. Y el Metallic en el de adelante no era 0 sino 1 entero. Y ahí ya estaría funcionando nuestro espejo. Es bastante simple. Pueden modificar un poco el roughness del fondo. Así difumina un poco las luces al final. Queda un poco más realista con eso. Ahí le subió un poco la fuerza a las luces y creo que queda mejor. Y bueno, ahí estaría. La verdad que es un tutorial bastante fácil, pero con esta base ya podés hacer el espejo con la forma y color que quieras y te va a quedar bueno. Le voy a agregar un suelo a la escena y una luz. La parte de atrás la podemos duplicar y darle el material del marco, así queda como una tapa de atrás. Y bueno, ahí ya estaría. Y esto es un espejo, así que cualquier cosa que tenga adelante obviamente la va a reflejar. Así que, no sé, pueden inventar algo bastante copado con esto. Nada, espero que les haya gustado. Y voy a volver a subir videos, así que déjenme ideas en los comentarios.
Les aprecio un montón y nada, un abrazo a todos. Nos vemos en el que sigue. Chau, chau.